Muy buenas noches, amadas familias. Quiero dar una cordial bienvenida a todos. Este es el momento para celebrar este altar familiar Betcar. Y quiero de antemano regalarte esta hermosa promesa que se encuentra en el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántos quieren que el Señor sea quien edifique los cimientos en sus hogares? Amén. Yo también lo deseo y anhelo esta promesa para mi vida y para mi familia. Quiero invitarles para que nos unamos en oración y dediquemos este tiempo en las benditas manos del Señor, porque sé que el Señor traerá una palabra a tu vida. Señor, te quiero bendecir en esta hora. Te queremos agradecer, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú me das, Señor, de poder traer esta palabra a todas las familias, a todas las personas que con su buena disposición anhelan ser edificados a través de tu palabra. Hoy te entregamos nuestras cargas, todas aquellas cosas que nos cargan, nos atribulan, Señor, todas nuestras tristezas incluso, todas nuestras derrotas también. A veces cuando nos sentimos mal, acongojados, Señor, aquí estamos. Y deseamos, Señor, que con tu presencia, con tu dulce Espíritu Santo, seamos renovados y revestidos con tu poder. Aquí estamos, Señor, háblanos en esta oportunidad a través de este altar familiar. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, el tema de hoy en nuestro altar familiar Berkat, aliviando sus cargas. Una de las mandamientos que Dios le hace a los esposos, y sin duda instruye al varón, es a que debe proveer para su familia. Eso significa que el esposo es quien debe trabajar. Yo sé que en estos momentos existen mujeres que también lo hacen, pero este llamado, este mandamiento, Dios se lo hace en primera instancia al varón, al esposo, para que él pueda trabajar y ganar lo suficiente para sostener a su familia, a su esposa y a sus hijos. El no hacerlo definitivamente traerá consecuencias espirituales terribles, no solamente para él, sino también para su familia. La primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, nos dice, lo voy a leer, a favor de ustedes en la versión Reina Valera del 60, expresa lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiero que usted subraye ahí donde dice para los de su casa. Es muy importante que el esposo pueda proveer para los suyos. Amén. Y cuando la Biblia expresa que dice, si aquel que se ha negado a practicar este mandamiento, y sé que en algunos casos los hay, viene siendo peor que un incrédulo. ¿Por qué? Es que el incrédulo no está siendo expuesto a la verdad de Cristo, a la verdad del amor de Jesucristo. Cristo lo dio todo por nosotros. Y entonces el creyente, el que ha creído en Jesucristo, puede anidar en su corazón ese amor, y ese amor lo puede llevar a los suyos, a su esposa y a sus hijos. Y por eso, aquel que decide abiertamente no cumplir con ese mandamiento, termina en la negligencia, porque conoce la verdad, sabe la verdad, está expuesto a la palabra, pero se niega a hacerla, se niega a cumplirla. Así que si un hombre que no se esfuerza por proveer para su familia no puede llamarse cristiano de ninguna manera. ¿Por qué? Porque carece de amor. ¿Del amor de quién? De Cristo en su corazón. Y fijémonos, recordemos, amadas familias, que es el amor, el fruto del Espíritu Santo. Es a través del amor que nosotros vamos a derramar sobre los demás y en primer lugar para los nuestros esas misericordias y ese amor hacia ellos. Yo creo, amadas familias, que también hemos reducido ese mandamiento, el mandamiento que Dios le dio a los varones, lo hemos reducido netamente al plano económico. Porque en realidad la principal provisión que debe hacer el esposo hacia los suyos es brindar provisión afectiva, es decir, todas aquellas cosas que comprenden las emociones, los sentimientos y todos los elementos sociales que determinan las relaciones humanas.
antes de que el esposo pueda proveer dinero, pueda proveer para cada una de las necesidades físicas de la familia, debe proveer para esa, para poder llenar, satisfacer el área afectiva de su familia. ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo están en el día a día? Antes de poder brindar lo económico, tenemos que brindar, y estoy hablando al varón, tiene que hacerlo de manera afectiva. Está siendo expuesto a llenar a tu esposa del amor de Cristo, está siendo expuesto para llevar a tus hijos ese amor maravilloso, ese amor sacrificial, así como lo demostró Jesús en la cruz por su iglesia. Así que partiendo desde esta perspectiva bíblica, donde el esposo es el provocador, ¿sí?, para que estas dos clases de provisiones, tanto la afectiva como la económica, ¿sí?, se pueda dar, y no desde la mirada egocéntrica que puede manifestarse en algunos varones, ¿sí?, es que está dirigido ese altar familiar. Es en el esposo donde reposan entonces estas dos responsabilidades, prácticamente dos cargas que lleva el esposo: la responsabilidad o la carga de llevar, proveer afectividad a su familia, pero también la carga de llevar provisión económica para su hogar. Dos cargas que sin duda van a dejar en el esposo cuando no siente ese respaldo de la esposa, va a cargar sobre sus hombros una gran responsabilidad. Y por eso hago un llamado a todas las esposas para que, y por eso he colocado el título de este altar familiar, Aliviando sus cargas. Hago este llamado a todas las esposas para que juntas podamos llevar, compartir todas esas cargas que el esposo tiene con toda su familia. Amén. ¿Están dispuestas, esposas, a realizarlo? Yo creo que sí. Vamos a unirnos a este clamor, este llamado que Dios nos hace en esta noche. Y por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer las esposas para aliviar un poco las cargas del esposo? Si tal vez no te has hecho esta pregunta, yo te invito para que reflexiones ahí en tu corazón. ¿No deseas de pronto compartir la carga con tu esposo? Tal vez no te sientes identificada, pues pídele a Dios perdón, porque es tu esposo, es la persona que Dios puso a tu lado para que juntos puedan llevar las responsabilidades del hogar y llevar juntos las cargas. ¿Por qué? Vamos a mirar más adelante algunas recomendaciones que nos hace esta autora Cindy McNemanin en su libro Cuando una mujer inspira a su esposo. Sin duda un super libro recomendado para todas las esposas, donde podremos encontrar aquellos tips que nos animan de manera bíblica a llevar, ayudarles a llevar a nuestro esposo, a llevar esas cargas que a veces son muy pesadas, con el propósito o con el fin de que nosotras seamos esa fuente de apoyo y esa fuente de ánimo para ellos. Pero antes de hablarle a las esposas, quiero recordarles a todos los esposos, a todos los varones. ¿Ustedes, varones, los esposos, quieren recibir apoyo y ánimo de su esposa? Yo creo que todos anhelan que su esposa se convierta en su fan número uno, ¿cierto? Entonces necesitas primero hacer estas dos provisiones, la provisión afectiva y la provisión económica. Tú lo haces y vas a encontrar retribución en tu esposa. Estas siguientes cositas que te voy a regalar, estos puntos que te voy a regalar, porque necesitas garantizarle a ella de primera mano que tú estás trabajando fuertemente por llevar estas dos provisiones, tanto para ella como para sus hijos. Entonces, una de las formas en las cuales la esposa puede aliviar esas cargas es primeramente dándole tiempo a su esposo para relajarse. Resulta que a diferencia de nosotras las mujeres, los hombres no necesitan o no buscan, diría yo, no buscan a otra persona para poder desahogarse de cómo ha sido su día. Ellos no buscan a otro hombre, ¿sí?, o a otra mujer, en algunos casos, ¿cierto? No la buscan para contar todas sus penas. En realidad,
lo que necesita el esposo, es tiempo para poder reflexionar y poder procesar su día difícil, su día arduo de trabajo, tal vez alguna mala decisión que tomó durante el día. Entonces, cuando el esposo llega a la casa, él todavía necesita tiempo para seguir procesando cómo ha sido su día difícil. Y es allí donde las esposas necesitamos sabiduría de Dios para poder recibirlos a ellos con toda la serenidad, con todo el ambiente de paz y de tranquilidad que podemos nosotras dejar en el interior de nuestro hogar. Porque es una realidad, queridas esposas. Cuando llega el esposo, ¿qué es lo que hacemos generalmente nosotros las mujeres? Pues les damos quejas de todos los comportamientos de nuestros hijos, de las cosas que no se lograron hacer, y seguidamente podemos enumerar muchas otras más, cosas más. Pero yo quiero decirte, tenemos que procurar que si nos estamos enterando de que el esposo va a llegar a la casa, tratemos en lo posible de que el ambiente en nuestro hogar sea un ambiente de armonía, de tranquilidad y de paz. Es lo que el esposo necesita en el momento de poder llegar a su hogar. Y yo creo que los esposos que me están escuchando van a decir, sí, lo necesito a la hora de llegar a mi hogar, a mi familia. Por eso, cuando ellos lleguen a la casa, la ayuda que tú le vas a dar, querida mujer, va a ser muy importante. Tal vez tu esposo se encuentre estresado por una situación que a nivel financiero le esté causando alguna tribulación. A veces nos descargamos y dejamos que ellos lleven la carga laboral y financiera del hogar y no nos damos cuenta que a ellos les cuesta. Y es ahí donde nosotras necesitamos darle ánimo y apoyo. Tiempo para relajarse. Por ejemplo, otra recomendación que les quiero dar a todas las esposas es que cuando sea el momento necesitamos tener una buena capacidad de escucha. Escuchar lo que tu esposo te está diciendo y quedarnos en silencio. Las esposas somos muy fáciles para poder hablar y contarle al esposo muchas de las anécdotas o de cosas que nos ha pasado en el día a día, pero es el momento para escucharlo a él, porque a veces el varón calla y estos tiempos no son buenos para que él pueda callar. Necesita abrirse y poder comentar cómo fue su día. Por eso, en este consejo que te doy, que nos da la autora, es que tratemos de escucharlo sin críticas y sin consejos. Es un poco difícil, ¿cierto? Pero yo creo que si aprendemos a entrenarnos en este hábito, lo podremos conseguir. Cuando tu esposo desee hablar, permíteselo, pero permíteselo sin dar tus opiniones. Permítele hablar sin necesidad de hacerle críticas. Si no te parece algo que él hizo por una decisión que tomó, no lo critiques en ese momento, no lo juzgues. Tan solo escucha lo que él desea compartirte. Él sin duda no está esperando soluciones. Él no está esperando que tú le des algún tips o algún momento mágico, una receta mágica. No, lo que él desea es ser escuchado. Así como a nosotros las mujeres nos gusta ser escuchadas por el varón, ellos también tienen esa necesidad en el interior de sus vidas. Y creo también que también podremos tener la oportunidad en el momento indicado, pero no es ahí, en el que ya tú le puedes sugerir cosas, le puedes dar tus opiniones y puedes decirle qué cosas de pronto tú le puedes sugerir. Pero en este momento, a esa altura de la conversación, es muy importante que el esposo sea escuchado. La tercera recomendación, cómo ayudar al esposo a llevar sus cargas, esas responsabilidades, es esta que parece muy lógica. Comparte la carga tú también. La Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, nos dice en la Nueva Versión Internacional: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma,
porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este texto me encanta, me fascina, porque Jesús está dando esas recomendaciones. Él está diciendo, es mejor que lleven el yugo conmigo. Pero algo precioso que el Señor nos da es que podemos, cuando llevemos el yugo del Señor, Él nos va a dar descanso y tranquilidad. El Señor utilizó esta ilustración del yugo. El yugo es la herramienta que utilizan los bueyes en sus hombros para poder llevar los dos una gran carga pesada. Y así como Jesús se refirió al buey, al animal que puede llevar la carga, Él dijo, yo, lleven sobre mí ese yugo, que yo, ustedes la llevan conmigo, yo les voy a dar tranquilidad. Vamos a mirar de manera parafraseada, ¿qué quiere decir estas palabras de Jesús? Cuando Jesús dijo, carguen conmigo mi yugo y aprendan de mí, de manera parafraseada quiso decir algo como así. No pondré en mi compañía nada pesado o inadecuado sobre ti. Mantente en mi compañía y aprenderás a vivir libre y livianamente. Es mejor. Sabemos que el yugo siempre va a representar nuestra naturaleza humana. Somos humanos y llevamos grandes responsabilidades, grandes cargas. Pero al ser compartidas, podemos llevar paz y tranquilidad. Y sobre todo, aquí la Biblia nos habla de que podemos hallar descanso. ¿No es lo que tanto deseamos, tanto el esposo como la esposa? Pues ahí está esta recomendación supremamente especial. Por eso quiero que a manera de resolución en el chat, todas ustedes, porque este es el llamado a las esposas, quiero que ahí en el chat las esposas puedan escribir, quiero ayudarle a mi esposo a llevar sus cargas. Quiero ayudarle a mi esposo a llevar sus cargas. Si de pronto hace tiempo en tu corazón estás abrigando ese impulso de no compartir las cargas con tu esposo, vuelvo y te lo digo, pídele perdón a Dios. Es importante que juntos podamos llevar las cargas, juntos podamos llevar esas grandes responsabilidades. Yo sé que el Señor va a ser fiel y te va a recompensar ese anhelo que hay en tu corazón. Ahora, como cuarto punto, cuarto consejo para ayudar al esposo a aliviar sus cargas, valida su experiencia personal. Tu esposo puede sentirse ignorado, tal vez incomprendido, no solamente a nivel de trabajo, también se puede sentir incomprendido a nivel de relación conyugal. Si, por ejemplo, está atravesando por un mal momento a nivel personal, y si no lo expresa y si tú no lo escuchas, pues él no se va a poder abrir a ti. Por ejemplo, si tu esposo está manifestando problemas en un área determinada de la vida, hazle saber que notas lo difícil que es para él el poder vencer esos temores, lo difícil que es poder hacerle frente a cada desafío. Por ejemplo, un claro ejemplo en nuestra vida real es cuando el esposo puede perder un trabajo. Llega triste, angustiado y también con incertidumbre. Es allí donde también las esposas podemos alentar y validar la vida del esposo, diciéndole, por ejemplo, sé que esto es muy frustrante para ti o me doy cuenta de que estás muy preocupado. Vamos a superar juntos esta dificultad. Estas palabras hacen que sus cargas se puedan aliviar poco a poco. Entiende que quizá tu esposo no tenga palabras para describir la experiencia emocional que tiene. Tal vez el conflicto a nivel emocional para un hombre es muy difícil expresarlo y decirlo. Y por eso necesitamos la guía del Señor, amadas esposas, para poder entender y poder tener esa capacidad de escucha con ellos. Los hombres, recuerden que los hombres no experimentan las emociones igual que nosotras, las mujeres. Y tienen menos maneras de describir esas emociones. A algunos les cuesta trabajo, a otros tal vez será fácil, pero la gran mayoría tiene esta complicación a nivel personal. Y no debemos juzgarles, no debemos criticar esta manera a veces un poco menoscabada o minimizada que tiene el varón. Podemos ayudarles a que ellos puedan abrirse con nosotras. Puede ayudarle a saber cómo te sentirías en esa situación
y que sin duda tú lo vas a animar y lo vas a apoyar en ese momento duro, en ese momento de dificultad. Cualquiera sea la carga que manifieste tu esposo, él necesita que su compañera de vida le ayude a llevar un poco la carga que pesa sobre él. ¿Cómo? Ya sea ofreciendo tu oído para escuchar, tal vez brindando una mano amiga. Los esposos necesitan que también las esposas puedan ayudar en solucionar algunos problemas que a nivel de hogar se pueden presentar. También es muy importante que las esposas estén pendientes de cuando existan esos momentos de confusión, de angustia, de tristeza del esposo, ellas puedan brindar un ambiente de paz, un ambiente de alegría y sobre todo de proyectarse a nuevas cosas. Por eso, a manera de conclusión, saber lo que le transmite consuelo y comprensión a tu esposo te ayudará a saber realmente cuál es su necesidad, qué es lo que lo está afectando a él, qué es lo que está afectando la vida de tu esposo. El que tu esposo se entere de que tú estás de su lado, le estás apoyando y que lo estás acompañando en esos momentos difíciles, afirmándole con palabras, de seguro le va a resultar beneficioso a él. Amén. Por eso es el momento de que tú le preguntes a tu esposo, ¿cómo le puedes ayudar a hacer más livianas sus cargas? No sé, cuando leí este libro me sentí retada y pude preguntarle a mi esposo de qué maneras yo podría ser ayuda para él poder llevar esas cargas, esas grandes responsabilidades que como esposo tiene. Y yo quiero hacerte esta invitación a ustedes, todas las esposas, a que le pregunten a su esposo, independientemente de cómo se encuentren también a nivel conyugal, porque cuando la relación está deteriorada nos cuesta trabajo. Entonces quiero retarlas, amadas esposas, para que rompamos la barrera, porque de seguro lo que Dios desea es que las parejas sean restauradas en esta área. Lo más importante que debes saber es qué ministra el corazón de tu esposo. ¿Qué será lo que ministrará su corazón cuando esté cansado, cuando esté decepcionado, estresado o desanimado? Por eso, a manera de dinámica familiar, busca un momento en el que tu esposo esté relajado. Amén. Y pregúntale lo siguiente. ¿Qué es lo que más necesitas de mí cuando llegas a casa después de un largo día de trabajo? Es muy importante que se lo digamos, se lo preguntemos. Otra pregunta. ¿Cuáles son algunas maneras en las que te puedo ayudar durante el día para que estés menos estresado, cansado o desanimado? Un hombre feliz vale por dos. Y así como deseamos que las mujeres sean felices, muy felices, también deseamos que los esposos sean felices al interior de sus familias. Padre, en esta hora te bendecimos y te agradecemos por ese tiempo. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a nosotros las mujeres, a las esposas, a cumplir, Señor, con este mandamiento. Señor, tú nos animas, nos instas, Señor, a llevar junto con nuestro esposo esas cargas, esas grandes responsabilidades, Señor, que pesan sobre la vida del varón, que pesan sobre la vida del esposo. Hoy quiero pedirte, Señor, que toda carga, Señor, sea llevada a ti, pero que también juntos podamos llevar en nuestros hombros esas responsabilidades que tenemos como padres. Señor, tal vez hay temores, tal vez hay angustias, hay zozobra por las cosas del porvenir a nivel de nuestro hogar, pero hoy te las presentamos, Señor, sabiendo de que tú eres quien edificas nuestra casa y tú eres el cimiento principal de nuestro ser, de nuestras familias. Por eso no debemos temer. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y oro por todos los hogares, para que haya, Señor, en cada una de las esposas ese amor, Señor, pero también en el esposo esa convicción, Señor, de que si puede proveer tanto de manera afectiva como de manera económica, Señor, sé que juntos podremos realizar una excelente labor como esposos, pero también como padres. Y sacar adelante a nuestras familias, porque a eso estamos llamados como hijos tuyos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, amadas familias, para mí es de sumo gozo poder traer este altar familiar Betcar. Nos veremos dentro de 8 días en una nueva transmisión. Dios les bendiga. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna petición en particular o tienes palabras de agradecimiento a nuestro poderoso Dios, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre.